realmente una belleza. Bueno, ¿ves? Ese es el Monte Blanco que decían. Ahí está, en el Monte Blanco, mañana, igual que en el Monte Colores, mañana va a haber actividad deportiva de la que ya hemos estado hablando. Hablando de actividad deportiva, vamos a ver cómo quedó la cancha de hockey, que ya debe haber estado, ya debe estar terminada. Bueno, algunas disciplinas deportivas que se estuvieron practicando aquí al lado de, en la ribera de la laguna, que ahora, bueno, ya fueron ubicándose en los distintos gimnasios, ¿no? Pero hubo muchos profes de educación física que tuvieron que venirse a la ribera de la laguna para hacer su trabajo. Acá está el skatepark. Y bueno, siempre tiene algún chico ahí jugando, o sea, practicando ese deporte. Y le prometieron que se los iban a arreglar, que se los iban a mejorar, pero bueno, todavía es una promesa, pero seguramente será cumplida. Cancha de hockey, mira lo linda que quedó la cancha de hockey. Ya seguramente la estuvieron usando, pero bueno, no podemos entrar, hay un grueso candado. Pero mira, vamos a mirar por acá. Mirá qué linda que quedó la cancha. Realmente un estado maravilloso, ¿no? El que se encuentra la cancha de hockey, ya está el césped totalmente acondicionado. Ya están puestos los arcos. Le faltan algunos detalles, bueno, como para que esté lista, pero para mí está en un 90%. Mirá, ya tiene allí los bancos de donde van a ir sentados los o las suplentes. ¿Sí? Bueno, vamos a mirar aquel arco allá. Lo que lindo quedó todo eso. Realmente está muy linda. Bueno, por suerte se pudo concretar esta obra, que había sido iniciada en otro gobierno, pero bueno, en esta la gente que está a cargo actualmente del municipio recogió el guante y siguió adelante con esto, que bueno, realmente era una obra muy linda, que tiene por ahí, como se ha dicho, algunas falencias porque no tiene vestuarios, pero bueno, seguramente se construirán a la brevedad o cuando se pueda aquí en la zona, el lugar hay. Así que realmente esto es muy bueno que se haya podido llevar a cabo, que se haya podido concluir. Y bueno, seguramente si no la comenzaron a usar, cosa que todavía no nos contaron, la usarán muy pronto. Muy linda realmente quedó la cancha de hockey. Con, por supuesto, ustedes saben, césped sintético, ¿sí? Que lleva un proceso bastante importante, la compactación del piso, luego la colocación de los paños y después arena arriba para que se vaya compactando. Ya la arena prácticamente desapareció toda, ¿sí? Quedan muy poquitos sectores. La misma arena va compactando el sentido. Bueno, nada más. Ojalá que pronto podamos ver partidos aquí en esta cancha de hockey. Y ahí está, es el césped sintético. Bueno, tiene la marca del césped. Dice no usar tapones metálicos, no ingresar con bebidas, no arrojar chicles, claro, se pegan, y no fumar sobre el césped. Las recomendaciones seguramente de la empresa que colocó esta carpeta de césped aquí en esta cancha.